Good evening. Hello, Francisco, Mario, Carla, Daniela, and Roberto. Thank you for being on time. I hope that you have had a wonderful day. Today is Wednesday, so just 2 days more and we're going to be enjoying of a weekend. Good evening, Carla. Thank you. Okay, so well, we're going to start the class. I hope that you're ready to participate. So I'm going to share the screen with you guys. I hope that the rest is going to be joining us soon. Well, as you remember, yesterday's topic was the verb be in past. So we will continue with that topic for today. Making a review, of course. And here we go. All right. So yesterday we said that the verb be in past is just conjugated in two ways, was and were. Okay. And we use was for the first person, I was. Then for third person singular, he was, she was, and it was. For the rest of them, you, we, they, we're gonna use were. And we have example sentences here. I was busy. You were busy. He was busy. She was busy. It was busy. We were busy. They were busy. Okay? And then to make negative statements, we just add not, okay, after the verb be. So, for example, I wasn't busy. Okay. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. Okay. So. Después de was y were, vamos a agregar not para hacer una oración negativa con el pasado simple del verbo to be, que era lo que estábamos, discutimos un poquito de eso el día de ayer. Entonces, bueno, aquí tenemos, acuérdense que esto es siempre ser o estar. Entonces es como fui o estuve, por ejemplo, I was busy yesterday. Yo estuve ocupada ayer. I was at home in the afternoon. Yo estuve en la casa en la tarde. So this is very important. Es muy importante que lo logramos comprender bien y por eso lo voy a dividir en dos partes, el pasado simple con el verbo be y luego vamos con los demás verbos. Así es que, bueno, igual como les dije al principio, cuando se me asignó el grupo para darle continuidad, si quieren que les hable más despacio, si quieren que use más español, más inglés, díganlo. Lo importante es que ustedes vayan comprendiendo. También les mencionaba que su participación es importante porque pues necesitamos saber si hay algo que mejorar, si están comprendiendo bien lo que estamos haciendo, lo que estamos explicando, porque es importante, no es solo conectarnos por conectarnos y que termine esto, ¿verdad? La idea es aprender, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa igual pueden escribir en el chat, pueden hacerlo directo para o levantar la manita, ¿verdad? En caso que tengan alguna pregunta y pues tal vez no quieren interrumpir, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat de la miren que yo pues ahí estoy chequeando de tanto en tanto. Ok. Seguimos entonces. Y luego en este cuadrito tenemos las yes, no questions. Acuérdense que en todo tiempo gramatical tenemos dos tipos de preguntas, las yes no questions y las WH questions, que también son conocidas como information questions y open-ended questions. Open-end es porque pues no es
Son abiertas las respuestas, no está limitada a un sí o a un no, ni a una estructura específica, sino que se da información abierta. No es como que le preguntamos, were you busy? ¿Estabas ocupado? So, your answer would be yes or no. Yes, I was busy. Or no, I wasn't busy. Pero si le preguntan, why were you busy? ¿Por qué estabas ocupado? No podemos decir yes o no. Imagínense, le preguntan, ¿por qué estabas ocupado? Sí. No, no, you have to give the information. Tenemos que dar la información. I was busy because I was preparing some reports for my boss and also I was cooking at the same time. So, yes, so you give information. Acá, bueno, vamos a estar solo con las yes no questions ahorita, y acá está el ejemplo. Siempre acuérdense lo que les mencionaba ayer, que es como un tip, ¿verdad? Dependiendo cómo vaya la pregunta, si va con un auxiliar, vamos a responder usando el auxiliar correspondiente. Si va con verbo be, vamos a contestar con la forma del verbo be que corresponda. Esto es más que todo con las yes no questions. Bueno, y acá tienen ejemplos de las respuestas cortas. Por ejemplo, were you busy? Le estamos preguntando, ¿estabas ocupado? Yes, podemos decir, yes, I was. Sí, sí lo estaba. Y luego, pues pueden dar información adicional para no dejarlo tan corto, así como que no me quiere hablar más, no me quiere dar detalles. So you can say, yes, I was busy. I was preparing some food for dinner and also I was preparing food for breakfast for the next day, for example. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, teacher. Okay, thank you so much. I have one teacher. Cuando necesitamos ponerle no a la pregunta, por ejemplo, ¿tú no has estado aquí ayer? ¿Cómo sería? Ah, entonces empezamos negativo, como decir weren't, así. Weren't you here yesterday? ¿No estuviste aquí ayer o no estabas aquí ayer? Weren't you just here yesterday? Así Ah, sería. okay. Thank Sí, también. Buena pregunta, Carla. A veces tendemos a como hacer preguntas ya en negativo, que no es muy común, pero sí pasa a veces y a veces es necesario. Como decir que no estabas aquí ayer o no estuviste en clase ayer. Weren't you in class yesterday? Of course, yes, I was, but I was cooking. Except always. always cooking. Okay. I feel you. Yes, I do the same all the time cooking. But so before the class, I make dinner and then after the class, I prepare the breakfast for the next day. So yes, it's cooking all the Yo hago de un solo, time. todo. Nice. Lo de la cena y lo de la mañana. At the same food for both meals. Yes, and sometimes I'm eating too. Oh, wow, you're multitasking. At the same time. Yeah. Okay. Wow, awesome. Now, based on what we studied in the previous chart and this way to make a review, I have this. You will find a combination of questions, answers, negative statements that you will have to complete using the correct form of the verb be depending on what you see here. Me voy a salir de la presentación porque así cuando está en full, cuando está así en la full screen, no me deja digitar. Pero así sí, es fácil y no necesito estar buscando la herramientita esa que tanto cuesta manejar. Entonces, aquí, esta es una pregunta. ¿Qué me le falta aquí donde estaba el espacio? Where? Ajá. Were you at home yesterday? And the answer will be yes, I. I was. Excellent. Yes, I was. And there we have.
Now, I'm going to give you some minutes, le voy a dar un tiempito para que, yo sé que tal vez copiar todo es como difícil. La presentación se las mandé al WhatsApp porque modifiqué un poco. Lo pueden hacer viendo la pantalla aquí o lo pueden hacer desde su teléfono. Ahorita no lo vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer todos acá en la sección principal. Así es que pueden nada más escribir las respuestas. Number one, where dash was. So you can have it in your notebook. And then we're going to check your answers. I'll give you some time for you to complete this exercise and then we will check.
Have you finished? Yes, teacher. Okay, thank you so No. much. So, can you read the number two, please? They were really happy after they won the football game. Is correct. They were good. Now, number three, a volunteer for number three. My sister was. Excellent. My sister was a college student last year. Excellent. College. Thank you so much. Number four. Number four sería Thomas were on the train at 3:30 yesterday afternoon. Thomas. Tomás Oh no, was. it was. Yes, was. Okay. Excellent. Thomas was on the train at 3. Because Thomas would be he as tercera persona singular. So, yes. Okay. Con el Another plural one. es que se está aware. Okay. Yes. Number five. Me. Hazel. Was Jennifer tired? Forever. Huh? Was Jennifer tired after she finishes work? No, she wasn't. Excellent. Thank you so much. Number six. My car, number six, broke down. Was late for appointment. Excellent. So I was late for my appointment. Excellent. Thank you so much, Francisco. Number seven. Were Laura and Susan surprised? No, they Excellent. were not. No, they weren't. Oh, no, they were not. Because ahí sí ya es plural, son Laura y Susan, so it's they. Excellent. Number eight. Number eight. Were you at the library yesterday? No, I wasn't. Okay, that was number nine. Good. Ah, sí, es cierto, no tengo los lentes, perdón. No Ya me worries. adelanté. Number No, eight. no lo bote. And where about number eight? Lo digo también. If you have it, yes. The cookies were delicious, so I ate three of them. Excellent. The cookies were Delicious. Yes, excellent. The cookies were delicious. Y ahí a veces nos confundimos porque decimos, pero galletas son cosas. Sí, pero si dijera the cookie en singular, sí, hubiéramos usado was. Pero como es plural, the cookies, ahí se convierte pues en plural. Automáticamente es como decir they, ¿verdad? Ellas, las galletas, the cookies were delicious. So, excellent. Number nine, it's done. Number 10, many dinosaurs. Oh, sería weren't. Weren't. Oh, yeah, puede ser weren't o were. No, no lo sabemos. Yo creo que sí eran grandes o no. O no tanto, solo el T-Rex y el otro de cuello largo. Bueno, no. So, weren't, it's okay. Excellent. Thank you so much. Number 11. I was born in 1996. When were you born? Excellent. Excellent. I was born, so the first space is was, and then the second space were. Excellent. Con los años, recuerden, los miles son thousand. Entonces, si queremos decirlo así, como 1996, sería 1996.
Y para que no se compliquen con los años, se pueden dividir en dos cifras, recuerden, 1996. Okay, good, excellent, thank you so much. And number 12, volunteer. The movie. The movie we saw last night was very funny. That is correct. Let's continue with number 13. I, number 13. ¿Se I pueden was repetir? Ajá, Víctor. I was a waiter last year, but I changed my job in September. Excellent. Thank you so much. That is correct. Number 14. My favorite. My favorite program was on TV at 8 o'clock last night. Excellent. That is correct. Thank you so much. And finally, number 15, my classmates. My classmates were in class. They were outside. Okay, my classmates weren't in class. They were outside. Good. Thank you so much for your participation. So it was excellent. Lo hicieron excelente. Y acuérdense, siempre hay algún par de cositas, ¿verdad?, que salen y pues estamos para eso, para mejorarla, ¿verdad? So, tal vez decimos, eso ya lo vimos, pero siempre resulta algo por ahí. Y la práctica, pues, como dice el dicho, hace al maestro, ¿verdad? Así es que, pues, qué bueno que están participando. And I said that you did it very nice. We also have this conversation. En esta conversación, pues, pueden ver cómo se usa el pasado de be, y también hay otros, el pasado con los otros verbos. Ahorita vamos a hacer algo diferente. Déjenme dejar de compartir acá. Esa conversación ya la tienen ahí, ¿verdad? Se las mandé en la PowerPoint. En este material tengo audio, así es que, ok. Here it is. Now, this is a good example. Aquí hay un buen ejemplo de por qué no hay que estar traduciendo todo, ¿verdad? Porque no todo tiene sentido. Por ejemplo, si queremos traducir el Where were you born, Melissa? Sonaría raro, like, ¿cuándo fuiste nacida? So, doesn't make any sense. Pero así se pregunta cuándo naciste, en inglés sería como el equivalente. So, les voy a poner el audio, pero creo que tengo que compartir. Aquí está para compartir para que puedan escuchar el audio de la compu. Okay, there we go. So I'm going to play the recording porque ya creo que ya me escucharon mucho a mí repitiendo conversaciones, pero pues, del otro material no hay audios. So here we go. I'm going to play the recording and I'm going to stop. Voy a parar después de cada interacción. Por ejemplo, aquí, Chuck, where were you born, Melissa? Ahí voy a hacer una pausa para que ustedes repitan en casa. Y luego, pues, si hay alguna palabrita complicada o algo, la podemos practicar. Y luego vamos a los breakout rooms. Okay. Me dicen si pueden oír o ponen una manita por ahí. Page 100, Exercise 2, Conversation. I was born in South Korea. Listen and practice. ¿Sí escuchan? Yes, teacher. Okay, thank you so much. Good, thank you. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.
No, I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Good. Do you have any question, algo con la pronunciación o algo, una palabra nueva o algo que les llame la atención por aquí? ¿Alguna pregunta? Yes. South Korea. ¿Cómo lo dijo? South. South Korea. South Korea. South Korea. Okay, that's all. Thank you. Thank you for your question. Anybody else? So, no more questions? I guess no. Okay. All right. So, Teacher. Hola. Hi, teacher. ¿Y Francisco? Sí. Tengo ahí una pequeña confusión en las primeras dos palabras. Al inicio de Charles, de Chuck. Y where, es like very similar, cuesta distinguirlo realmente. Le voy a poner el audio una vez más. La verdad que no hay mucha diferencia. Page 100, exercise 2, conversation. I was born in South Korea. Listen and practice. Where were you born, Melissa? So you see, where? Okay. Lo que le dice o le indica el contexto es el where were you born? So it's not like very, very different. Casi suena lo mismo, es bien similar. Exacto. La cuestión es lo que usted dice, identificar el significado de cada palabra. Sí, es como el contexto y algunas palabras claves que dice, oh, ¿de qué está hablando? Ah, es esto. Ok. Gracias, teacher. Welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? A veces es como necesario leer otra vez porque surgen cosas por ahí. So, as you see, it says here, pretty young, pretty good. Entonces, lo que decía es como el contexto o el uso de la forma en la que se están usando las palabras tienen diferentes funciones, dependiendo incluso de dónde están ubicadas. Por ejemplo, aquí, pretty good, pretty young. What comes to your mind? ¿Qué significa eso?
¿El qué, teacher? When you say pretty young or pretty good. Como muy joven. Ajá, es como Muy decir buena. Bastante joven. Pretty young. Pretty good. Bastante bueno. Pero si decimos como la canción, Pretty Woman. ¿Qué Ahí es sí es pretty bonita. woman? Bonita. Ahí sí es bonita. Ahí es como decir mujer bonita. ¿Y qué es lo que se hace? Solo se ha invertido como se invierte si el pretty va antes de un noun, like, o de un adjetivo, perdón. Pretty, young sería un adjetivo, ¿verdad? También good es adjetivo. Entonces, si ponemos pretty antes de un adjetivo, eso significa, es similar a decir bastante, bastante joven, bastante bueno. Pero si el pretty va antes de un noun, como decir mujer, entonces ahí sí significa bonito o bonita, como pretty woman. Woman sería el noun, el nombre. Acuérdense que un nombre puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Mujer, niño, computadora, etcétera. Y lo que son los adjetivos nos sirven para describir. Describen a una cosa, un hombre o una persona. Así que pues es bueno, pues estudiar estas cositas o repasarlas, so that, igual cuando nos preguntan, how are you today? And you say, ah, oh, pretty good, bastante bien. Okay, nice. Any other question before we practice? Okay, I guess that we're going to check attendance. Vamos a chequear attendance, asistencia, y luego les pongo otra vez la conversación para que pues ejercitemos un poco más. El South Korea, que es bien común, como que cuesta, quiere bastante práctica para que se nos quede que es la pronunciación South Korea. Por alguna razón tendemos a pronunciarlo así como se ve ahí, como lo leemos. South Korea. South Korea. Pero luego les pongo el audio. Ahorita voy a dejar de compartir un momento para que chequemos asistencia. One moment. It's loading. Abele de Nilsson. Oh. Abigail Elizabeth. Present teacher. Thank you. Balmore Alexander. Present teacher. Thank you so much. Carlos Emilio. Present teacher. Thank you so much. Ca Y Carlos Emilio acaba de decir present. Thank you. Carlos Humberto. Present teacher. Thank you so much. Cecilia Noemí. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Present teacher. Yulisa Yamilet. Present teacher. Thank you. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Present. Thank you. Carla Lorena. Present. Thank you so much. Teacher, no me mencionó. Sí, Hazel. Ah, me mencionó. Ahorita le confirmo acá. Bajé un poquito aquí para ver si ahí estaba, porque ya la había escuchado participar. Me imaginé que quizás tenía problemas de audio. Yes, ya le puse present. Gracias, teacher. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present teacher. Thank you.
Mirna Yanet. Present teacher. Thank you. Roberto Emilio. Present teacher. Thank you. Santos Cristina. Present teacher. Thank you. And Victor. Victor present, Noel. Present teacher. Thank you so much. Okay, I'm going to play the recording. Veamos, Melissa, sí la mencioné, Melissa, y vi que ahí estaba, ¿saben? A veces, como cuando dejo de compartir, lo que veo en toda la pantalla es el Excel, pero a veces, como ya los oí participar, digo, sí, ahí estaba. Entonces, quito el Excel y veo que está conectado, o veo si han escrito en el chat present o algo, pero sí, ya la puse ahí, Melissa. Le puse present. So we are okay. Let's see. Para que vean que sí me acuerdo. Si no participan, no sé. Okay. Now, here's the, I'm going to play the recording again so that you can practice at home. So let me check if I'm sharing sound. Yes. Okay, here we go. Page 100, exercise 2. Conversation. I was born in South Korea. Listen and practice. Where were you born, Melissa? Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. I was born in South Korea. Oh. So you weren't born in the U.S. No, I came here in 2005. You were pretty young. You were pretty young. Yeah. I was only 17. I was only 17. Did you go to college right away? Oh, that's right. Wait. No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. First. Well, your English is really well. Good. Your English is really good now. Really good now. Yes, your English Thanks. Is pretty. Your good. English is pretty good too. It's pretty good too. I hope so. I was born here. Okay, now do you practice at home? I want to point out about the pronunciation of this word. So we don't say young like the name, so you say young, young. And it's just like, excellent. Y es como costumbre, pero más que todo, okay, le voy a point out here. So we have the word. Yum. Yes, yum. Como que van a decir guión, el guión. Yum. 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 Because if you say yum, it's like, como el nombre, no yum. Y otra es you. Tratemos de irnos acostumbrando a pronunciar como you. You. Porque también esto sucede que dicen you. Jew. Jew es judío y se escribe así. Judío. Jew. Y se pronuncia Jew. El pronombre, recuerden, you. You. Ahí está el dato de la noche. Okay, I'm going to create the breakout rooms for you to practice the conversation. Give me 1 second. Le voy a poner de un solo para que puedan compartir, si no se me olvida. Okay.
Okay, let's join the rooms and practice pronunciation. Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola. No sé si tienen la presentación para ver la conversación ahí. Sí, la voy a compartir yo. Ok. ¿Qué les aparece? Yes. Ya aparece. Ok. ¿Cómo practicamos? Quiero ver cuántos somos. Somos seis. Si Francisco quiere. Primero. Ahí apareció, mire. Elizabeth con Francisco. Eso. Olvídenlo, otro primero. Vaya, pues está bien. Yo voy a empezar. Ok. Yo empiezo y después que siga él. ¿O quiere ver? ¿A quién sigo? Sí. Sí, es verdad. Yo empiezo. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No. I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 10. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for 2 years. Well, your English is really good now. Thanks, your English is very good too. I hope so. I was working. Very good. La hicieron bastante, bastante bien. Solo, bueno, felicidades porque se acordaron, al menos, quiero ver de la segunda, de Corea. Solo nos falta la primera, South. South. Y algo importante que surgió por ahí con los años, les decía que para como hacerlo más fácil, uno lo puede separar en dos cifras, ¿verdad? Pero hay un detalle que cuando es como 05, 04, 06, en este caso 2005, ¿verdad? Entonces, se dice 2005. Okay. 2005. El cero se pronuncia como O. 2005. Como si fuera 2003, 2003. Yeah, see, but excellent. You did it very good. Okay. Thanks. Okay, practicamos nosotros, Jaisa, si quiere o no. Sí, 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 sí. Okay. Hola. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? Away. No, my English wasn't very good, so I took
English classes for 2 years, please. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. Was wrong here. Invertimos ahora. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the USA? No, I came here in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was very good, so I taught English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Well, thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Excellent. Very good job. You're doing it great. I just heard like the word South Korea. Solo recuerden esta. South Korea. South Korea. South Korea. Excelente. So, South Korea. Y algo por ahí que surgió ahorita que los escuché y que se me escapó mencionarle es con lo de los años. Así que gracias porque están practicando activamente y así es como salen cositas. Se me escapó mencionarles que cuando pronunciamos los años lo podemos hacer dividiéndolo en dos cifras y es lo más fácil. Pero cuando terminan en, como por ejemplo, 05, pues el primero pues es 20. Pero si hay 05, 03, 04, el 0 se pronuncia O, 2005. Si fuera 2003, 2003. Sí, 2005, pero a veces se nos olvida como decir, ¿cómo se dice 2000? Entonces es como que, ay, entonces mejor lo divido, 2005. Si en caso se les olvidara o sienten que es más rápido para ustedes dividirlo en dos cifras, 2005, cuando sea el caso de que terminan en 05, 03, 04, 06, etc. Okay. And that's it. Okay, you can continue practicing. Hoy first, cambiemos de parejas. Vaya. ¿Qué conmigo? Ay. Es 17, es 17, así como se... lo último es 17. 17. Como a mí me lo decía mi antigua profesora de inglés, como decir calcetín, algo así. Ah, 17. O sea, como que llevar a tilde, como que llevar... Ajá, 17, así como que... 17. Okay. Y la otra era right away. Right away, no es away, ¿verdad? No, que away. Ajá, right away. Did you college? La de here, esa, here. Ajá, here, sí. Vaya, si gusta, sí. Lo practicamos una vez más. Sí, sí, porque eso nos va a ayudar. Vaya. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Korea, dice usted. Korea. Ajá, Korea. Korea, okay. Oh. So you weren't born in the US? No, I came here in 2005. Muy bien. Okay. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Yeah. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks.
Oh, thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Okay. Hoy al revés, ¿vea? Sí. Okay, you're doing a great job. Felicito que están compartiendo tips de pronunciación. Y ese es muy bueno, el del calcetín. Creo que lo voy a guardar por ahí. Ok, y con los años se me escapó decirles algo. Sé que lo están haciendo bien. Escuché que dijeron 2005. Y la fecha así, el año completo. O sea, that's good, excelente. Pero cuando de repente nos bloqueamos, es como que ahí, como se decía, por ejemplo, 2000, entonces lo voy a dividir en dos cifras. Ok, en estos casos que termina como en 05, este, el último 0 se pronuncia como O. Por ejemplo, decir 2005, si yo lo quiero dividir en dos cifras, sería 2005. Janet hacía eso, Janet lo dijo así, 2005. Ok, excelente, Janet. Entonces, esa es la forma cuando terminan en 0, 05, 06, that's correct. Y okay, de pronto sentimos, o se nos olvidó, ¿cómo era 2000? 2000, ok, lo divido en dos cifras. Pero entonces, si el caso es como este, si fuera 2018, por ejemplo, sería 2018, por ejemplo. That's, no pasa nada, pero en estos casos que tienen 05, 06, sí, oh, como lo hizo Janet. Excelente. Igual la fecha que dijimos en el ejercicio anterior, la de 1996, siento que es más fácil decir 1996, perdón. Sí, porque hay que decir 1000, que ajá, es 1000, luego ¿qué? 900, ajá, 900, y luego, ¿qué seguía? 17. 1,917, es como que está rezando algo. So, uh-huh, like dos cifras, and that's okay. Excelente. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Quién iba a empezar? Ya me olvidó. Usted, Christine. Yo, okay. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the US? US. No, I came here in 2005. You were pretty young? Young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? Oh, ¿cómo que me dijo? Oh, wait, thank you. Oh, wait. Oh, wait. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good. Thanks, too. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Here. Okay. Thank you, Cecilia. Thank you, Yanni. Gracias. Adios. Gracias, chicas. Vamos a esperar unos segundos que terminen de practicar los que aún están en los breakout rooms. And we will continue. In the meantime, you can tell me, how was your practice? I see. I could hear all of you practicing and you were doing a very, very good job. Congratulations, I heard you were sharing with your classmates. Estuvieron compartiendo tips, estuvieron ayudándose con la pronunciación, which is good, excelente. So,
¿Por qué no ponemos muchos ejercicios así? Me he fijado que les gustó bastante y que estuvieron practicando y aprendieron varias cosas con este ejercicio y otras que reforzamos. Porque, bueno, hay que como estar, a veces está así como que, ay, me van a regañar por esto o me van a bajar el video. Porque como no, tenemos que tener cuidado con el material que compartimos. Entonces, por eso es que no se hace mucho. Pero hay cierto material que sí se puede compartir y no tenemos problema en hacerlo. Así es que, pues por lo menos ahorita con el pasado tengo este material que no me genera problema y voy a estar poniéndoles ejercicios así para que pues ampliemos lo del pasado simple. Ok, ahora... Oh, let me continue sharing. The next thing that we have is the grammar focus of the past of be. Tenemos el grammar focus y de esto también les voy a poner audio. Solo es, pongo aquí la PowerPoint para que vean que sí se los incluí en el material. Para que pues lo tengan ahí y les quede por sí. Desean volver a practicar o de repente consultar el material por alguna duda o pregunta. Entonces, con este grammar focus, the past of be, aquí está, aquí lo puedo hacer más. Esto es lo más grandecito que aguanta. Vamos a subir. Ok, the past of be. Ya lo discutimos en la primer PowerPoint. I'll continue sharing some. Okay, so discutimos las yes no questions. Discutimos las oraciones afirmativas, cómo hacer negativas. Y pues recuerden la contracción wasn't, it was not, weren't, were not. Y luego... Tenemos unas yes no questions que también ya discutimos que en las yes no questions empieza con was o were dependiendo de cuál sea el sujeto, ¿verdad? Y pues contestamos, podemos en el caso, were you in class yesterday? Yes, I was. I was sitting behind you, etc. Podemos decir, yes, I was. Hasta ahí llegaría mi respuesta corta y podemos dar más detalles. I was sitting behind you. Estaba sentada detrás de ti. But yes. And then, or no, I wasn't. I was sick. Or I wasn't feeling good. So, I wasn't in class. So you can provide more details. Pueden dar más detalles. Pero sí, lo ideal es contestar siempre las yes no questions inicialmente con yes or no. And then you can give more information. Para que pues se... porque si de repente es como que, were you busy yesterday? No, I wasn't. Como que ya corté la conversación, como que ya no quiero seguir hablando. Entonces, a veces es bueno acostumbrarnos a dar más detalles. No quedarnos con sí o con no, porque da la impresión de que no quiere hablar. Es like, just a recommendation. And let's listen. Les voy a poner el audio para que escuchen la pronunciación aprovechando el material, ¿verdad? Y ya sé que están aburridos de oírme a mí todas estas 3 semanas. No se han sido 2. But okay. So I'm going to play the recording y voy a hacer una pequeña pausa por si ustedes quieren repetir en casa. Page 101, Exercise 3, Grammar Focus, Past of B. I was born here. Page 101, Exercise 3, Grammar Focus. Page 101, Exercise 3, Grammar Focus. Past of be. I was born here. Page I 101, wasn't born in page the UK. Exercise 3, Exercise Grammar Focus. You were pretty young. Past of be. You weren't very old. I was born here. She was 17. I wasn't born in the UK. She wasn't in college. You were
Give me one second. Ok, voy a volver a iniciarlo porque se me trabó todo. Está. One second. Yeah, I'm sharing the screen again, just a couple of minutes. Page 101, Exercise 3, Grammar Focus, Past of B. I was born here. I wasn't born in the UK. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were at the hair salon. We weren't at the cafe. They were born in Chile. They weren't born in Peru. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. Were you in class yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Was your first teacher American? Yes, she was. No, she wasn't. Were your parents born in the U.S.? Yes, they were. No. They weren't. Okay. Do you have any question about the vocabulary or pronunciation here in the grammar focus? No? No questions? No, teacher. Thank you. Okay, good. Okay. So thank you so much for confirming that there's no questions. So, and now it says Melissa is talking about her family. We have to choose the correct verb forms. I'm sure that you will do a good job with this. So we can, let me make it bigger. Vamos a hacer un poquito más grande. Okay. So the thing here is, for example, the first paragraph, sentence is done for us. As an example, it says my family and I, and we have the two options, was and were. In this case is were, porque es mi familia y yo. Entonces ya es un nosotros, ya es we. My family and I were all born in South Korea. We wasn't or we weren't?
Weren't, teacher. Weren't, excellent. We weren't born in the U.S. I was. Was, excellent. I was born in the city of Ijeon, and my brother was. There are two. My parents weren't. Excellent. My parents weren't born in Ijeon. They were. They were born in the capital in South Korea. My father was. My father was a businessman, and my mother was a teacher. So excellent. Whenever you go to maybe an interview, siempre temas que involucran presente simple y también pasado, for any reason, para ver qué tanto dominamos el inglés. Así es que este tipo de ejercicio es buena práctica y pues ahorita podemos hacer un párrafo chiquito similar a este, con esta guía acerca de ustedes. Okay? For example, my family and I were all born in El Salvador. We weren't born in Panama. I was born in the capital city, San Salvador. And my brother, for example, was my brother and sister, because yes, I have a brother and a sister. My brother and sister were born there too. My parents weren't born in San Salvador. They were born in San Miguel. So you can continue like, but about you. Pueden modificarlo hablando de, para hablar de ustedes. Les voy a dar unos 5 minutitos para que escriban su párrafo. Vamos a ponerlo acá con todas las respuestas para que pues veamos el párrafo completo. Esto no lo puedo hacer más grande. But here it is. Este cuadrito para que vayan viendo ahí. So you can take this as an example or a template. Puede servirles como de plantilla para que hagan el de ustedes, acerca de ustedes y su familia. You can do it about you and your parents, or you and your husband, or wife, or girlfriend, etc. Your sons. So you can modify it. I'll give you 5 minutes for you to write in your notebook.
Are you ready? Finished? Yes, teacher, I finished. Okay, thank you. Would you like to share your paragraph with us? Sure. My family and I were all born in El Salvador. I was born in San Salvador and my parents too. My grandmother was born in Usulután and my grandfather was born in La Unión. My grandpa lived 20 years in the U.S., but he came back in 2009. My father was a truck driver and my mother was a salesperson in a bakery. Excellent composition. Very good. Thank you so much for sharing, Carla. Anybody else? I'm trying. That's okay, Helen. Thank you so much. My family and I were all born in El Salvador. My mom was born in Santa Ana City. My sister and his husband were live in Ciudad Delgado, but my niece wasn't live with their parents. She was live alone in Canada. My best friend was an entrepreneur, algo así. Entrepreneur. He was work in an online project. I don't know. Okay, very good. So you say your sister and her husband. Her husband. Ah, okay. Ajá, yeah. Remember, her es el como decir su, cuando hablamos de algo de ella, ¿verdad? Her husband. Her, okay. Thanks. Yes, excellent. Thank you so much for sharing. Good try. Excellent. Anybody else? Another volunteer? No more volunteers, only two. Los demás no han terminado. Pueden yes, leer lo que tienen. Okay, Cecia. My family and I were all born in El Salvador. I was born in the capital city and my sister were born there too. My father wasn't born in San Salvador. He was born in Usulután. My father was a mechanic and my mother was a seller. Okay, excellent. Very good. Just at the beginning, it's like my sister was, right? My sister was born because it's singular. But yes, excellent. That's el único que escuché like. Sisters. Oh, sisters is plural. I have two sisters. Oh, well, excellent. In that case, it's correct. My sisters were, I didn't hear the, it was, no escuché que fue plural, but yes, excellent. Me falló un poquito ahí, dice. Yeah, excellent job. So, anybody else? Somebody else? Okay, good. So let's remember by aquí estamos con tiempo simple, recuerden, ¿verdad? Voy a dejar de compartir un momentito. Estamos el pasado simple de be. Ok, so estamos en tiempos, como decir, simple. En este caso, el pasado simple, estamos viendo el pasado de be. Se llama simple, bueno, antes se le decía pasado simple, presente simple, etc. Bueno, todavía es simple present, pero aquí me aparecía
la unidad como el pasado de be. So it's simple past of be sería como lo ideal. ¿Por qué? Porque solo estamos usando el verbo ser o estar. Por eso se llamaría simple. Igual como hemos estudiado el presente simple en módulos anteriores y también hicimos un repaso acá, porque decíamos no lleva otro verbo, solo hay un verbo en las oraciones. Si acaso necesitamos dos, entonces los separamos con un infinitivo o con un gerundio, poniendo ing, que también ya lo habíamos hablado antes. Entonces, ahorita que estamos en el pasado simple del verbo be, solo vamos a usar una vez el verbo be y no vamos a utilizar otro verbo en la oración. My mother was a dressmaker. Este es el sujeto. Mi mamá era una costurera. My mother was a dressmaker. Sujeto, verbo y complemento. So, solo vamos a utilizar un verbo. A veces se escucha, por ejemplo, my father was work mechanic. Está incorrecto, solo necesitamos el verbo ser o estar, ¿verdad? En caso que quiera decir mi padre estaba trabajando, entonces ya no es pasado simple, es pasado continuo. My father was working. Y el pasado continuo se utiliza cuando había una acción en progreso en el pasado y fue interrumpida por otra. Por ejemplo, okay, so I was taking a shower. Okay, eso era la acción en progreso en el pasado. Yo me estaba duchando. I was taking a shower. ¿Y qué pasó después? When the phone rang. Cuando el teléfono sonó. Okay, en ese, el pasado continuo se utiliza para describir una acción que estaba en progreso y que fue interrumpida por otra o luego pasó otra cosa. Pero eso ya no es pasado simple. Por eso les decía, solo en esos casos que pues, utilizamos dos verbos en la oración y el segundo, pues, en este caso va en gerund with ing. Pero ahorita que estamos con el be, solo vamos a usar was o were. ¿Ok? Y luego vamos a pasar ya con los demás verbos. Pero por ahorita seguimos con el verb be. Y vamos a la práctica de speaking con preguntas. Ok, en este ejercicio que les puse, esto también está en el PowerPoint. Ahí tienen esta, vamos a hacerlo chiquito para que puedan verlo completo. Ok, este es el ejercicio que vamos a hacer. And the instruction, it says, look at the picture below. So we got the picture here. And ask and answer these questions. Let's repeat the question. Was I on time for class yesterday? Was it an English class? Was it a sunny day? No, he wasn't. Okay. Was it 10? Was Mrs. Carter very angry? Were Cindy and Mark late to class? Were they at the board? Were the windows open? Okay, those are the 8 questions y las vamos a contestar basándonos en lo que vemos aquí en la fotito
Y tenemos un ejemplo acá. Esta es la primera pregunta. ¿Was Adam on time for class yesterday? Esta es la primera. ¿Was Adam on time for class yesterday? ¿Cuál sería la respuesta? No, he wasn't. Punto, como ya habíamos dicho, primero, no, he wasn't en este caso. Y luego, he was late. Y luego continúan, was it English class, etc. Tienen que responder las preguntas, lo vamos a hacer en grupo, individuales, tres grupos, y luego vamos a chequear las respuestas en la sesión principal. Are we clear on this, or do you have any question? Okay, it seems like no questions. Let's move to the breakout room so that you can answer the questions. Ask and answer. First, we're going to answer, and then you're going to practice. When we come back to the main section, we're going to ask and answer. Practice like speaking. Hello. Hello. Voy a compartir la pantalla. Okay. Ya se ve, sí, ¿verdad? Sí. Sí. La segunda dice, was it English class? Y vamos ahí, como que se les está preguntando que si es la clase de inglés, ¿verdad? Sí. Entonces sería ese. No, no wasn't. No, it wasn't. It wasn't. Uh-huh. Is the math class. Uh-huh. Okay. Si quieren, bueno, las anotamos en el cuaderno o en algo, en algún blog de notas. Bueno, sea más rápido, porque si no, no vamos a avanzar. No, it wasn't. Is a math class. Sí. Okay. La tercera, was it a sunny day? Was it a sunny day? No. No. He no. Was. Sería no, it no, wasn't. It wasn't. It's a rainy day. Rainy. Día lluvioso. Uh-huh. It's a raining day. Uh-huh. ¿Y sería con raining o is a rain? Sí, con ing, ¿verdad? Raining. Sí. It's rain. A raining day. Pero y sería is. Y no sería it. Espérame. It's a rainy. It's, rainy. Ajá. Uh-huh. Rainy day. Rainy, ajá, rainy con Y al final.
Porque si decimos raining, es la acción, está lloviendo. It's rainy, día lluvioso. Rainy day. Okay, thanks. You're welcome. Or say, was it 10? No. No. English class. No, it wasn't. Is class no is is class it wasn't. No, it wasn't. Y ahí pueden poner punto. No, it wasn't. Punto. Y ahora pueden poner. Is class. Era la clase de inglés. It was English class. It was English class. Class. Next, what is the sunny day? Oh, it's a rain day. No. Wasn't. Sería ahí, wasn't. No, it wasn't. ¿Cómo se dice día lluvioso? No, es que... Porque ahí la pregunta es si es un día... Soleado. Soleado, pero no, ahí está una gran tormenta. Rainy, ahí se los escribí en el chat. Rainy. Was a rainy day. No very wonderful.
Estudia un disparate interés. Y algo cierto. Que yo acabe de ver. Efectivo. Sí, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Aquí ya hay que hacerlo también. Lo tengo. Tengo tiempo. ¿Cómo te pillita? Pero no. Primero, para. Piensas. Y yo. Pero que te interesa. Y en esa, ¿cómo sería? Thank you. That one is about the time. Ajá. Se refiere al, a la hora. ¿Eran las 10? No. It wasn't. Y la pueden dejar así porque no sé de qué hora era, pero no eran las 10 en punto. Sí, yo soy medio ciega y no alcanzo a distinguir ahí, pero bueno. Solo se distingue que no eran las 10 en punto, así es que no iba a sentir. Ok. Y aquí no tendría que haber habido una respuesta corta, no, it wasn't. Sí, ahí sí, no, it wasn't, ¿a dónde? Aquí, no, it wasn't. ¿Was it a sunny day? No, it wasn't. Y de ahí tendría que haber dicho. Está bien, no, coma, it was a rainy day. También se puede, nada más que como más informal, más común, ¿verdad? Pero... sí, lo puede dejar así. No, coma. No, it was a rainy day, and that's okay. No, it wasn't. Ahí. Y esa sí se puede quedar así nomás. No, it wasn't.
Yes. Ajá, Marvin, ¿qué le respondemos a él? Hola. ¿Qué le respondemos a eso? Where is Cindy and Marley because yes, where no. No, porque está preguntando si Cindy y Mark están en la otra de clase y ellos ya están ahí. Y ellos ya están ahí. Ahí Entonces, sería no. No, they were not. Okay. Ahí se puede dejar así o se puede poner que ellos llegaron temprano. Podrían dejarlo así. No, they were not. They were early. Or they were on time. Okay. Words. ¿Y allí? Where they belong. Just where they belong.
Está bien esa respuesta, compañeritas. Como pueden quedar cortas o largas, no veo yo que esté mal a la hora. Ahí sería en la última. Sí. Warrant. It weren't. No, it weren't. Are you sure? No, it weren't. Is this plural or singular? The windows. It's so. Singular, ajá. No, it's plural. Yeah. Dice, were the windows open? Si fuera solo una ventana, diría was. Was the window open? Entonces está bien esa respuesta. La respuesta. Ajá. El it es para singular. Ah. Y entonces, ¿cómo sería ahí si no llevaría el it? Solo no, we're not. Tiene que poner el sujeto. En este caso, o sea, si fuera una ventana, estaría bien it. Pero como es en plural, acuérdense que para el plural sería where. Plural. Como lo de, que hicimos de las galletas en el primer ejercicio. They. No, they were not. En este caso sería así, aunque no fueran personas. Exacto, exacto, siempre que es, acuérdense que por eso se llama tercera persona singular y eso incluye el it. El it se refiere a animales o cosas, siempre y cuando estén en singular, ¿verdad? Vamos a hacer las conjugaciones o cambios necesarios, pero cuando está en plural se convierten en they, ya sea ellos o ellas. La ventana se convertiría en ella, ¿vea? Las ventanas. Si los carros o they también, o sea, plural, si fueran elefantes, los elefantes, eso it's they as well. Aunque sean animales o cosas, pero si están en plural, entonces lo llevamos como a un they. Okay, everybody's back again. So before we check the answers, I'm going to check attendance. And then we continue with the exercise. Abel de Nilsson. Present teacher. Thank you. Abigail Elizabeth. Valmore Alexander. Present teacher. Present. Thank you, Abigail. Thank you, Valmore. Carlos Emilio.
present teacher. Thank you. Carlos Humberto. Cecilia Noemí. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Hazel Vanessa. Present. Thank you. Julissa Yamilet. Present teacher. Thank you. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Present teacher. Thank you. Carla Lorena. Present teacher. Thank you. Okay, Carlos Humberto dice present. Francisco también, gracias. Okay. Gracias por confirmar. Seguimos con Mario Ernesto. Present. Melanie Alexandra. Present. Thank you, Melanie. Melissa Esther. Mirna Yanet. Roberto Emilio. I'm present teacher. Yeah. ¿Eh? Yo creo que cuando nos regresó acá otra vez a la pantalla principal, Zoom me sacó. No sé si ya me mencionó. Marilyn. Sí. Aquí la pongo ahorita. Okay. Listo, thank you so much. Santos Cristina. Present teacher. Thank you. Víctor Noé. All right. Ahora uno a uno después de la clase sería para Melanie y Alexandra, si se pudiera quedar unos minutitos después de la clase. Por si tiene alguna duda que solventar, algún comentario. Aquí está Roberto, Cristina, Melissa, ya los anoté. Y ahora vamos a chequear el ejercicio. Ok, now, these are the questions. Vamos a hacernos las preguntas. So, we can start with question number 2. Y podemos hacerla, por ejemplo, bueno, todos trabajaron ya en esto, so I can ask the first person, Santos Cristina, was it English class? Was it English class? Okay. And this, the question number 2, was it English class? Not, it wasn't. No, it wasn't. It was? It was math class. Excellent. No, it wasn't. It was math class. Excellent. Now, Cristina, ask the question number 3 to another classmate. No, it wasn't. It was You had to, yes. Ya casi no dio la respuesta. So, tiene que hacerle la pregunta 3 a otro compañero. Luego esta persona va a hacer las 4 como en una cadena. Ok, teacher. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? Usted hace la pregunta 3 a alguien de ahí, de la lista de participantes. Ok. No, it wasn't, it was a rainy day. Ok, esa es la respuesta. Was it a sunny day? No, it wasn't. It was a rainy day. Now, let's continue with Marilyn. Was it 10? Janet, was it 10? Not. No, it wasn't. Excellent. Thank you, Janet.
Ahora podría hacerle la pregunta 5 a usted, leer la pregunta 5 para alguien más de la lista. Melissa. Hey, Melissa. Was Mr. Carter very angry? Yes, she wasn't. Yes, she was. Yes, she was. Excellent, was. Melissa. Thank you, Janet. Thank you, Melissa. Now, Melissa, can you ask question number 6? Cecia, were Cindy and Mark late to class? No, they weren't. They were on time. Thank you so much, Cecia and Melissa. Now, Cecia, can you ask the next question? It's the last one. La última. E7. E7, yes, correct. Thank you. Carla, were they at the board? ¿Cuál, Carla? Hay varios. ¿Usted? Ya contestó. Carla, Daniela. Ah, era yo. no, they weren't. Okay, excellent. Thank you so much, Carla. Now, can you ask the last question to somebody else? Yes. Carlos Humberto, were the windows open? Choose another person. Hazel, were the windows open? No, they weren't. Excellent. The windows are closed. The windows were? Were closed. Uh-huh. Yes, the windows were closed. Okay, excellent. So, gracias a todos por su participación. Han hecho un excelente trabajo. O sea, mañana vamos a continuar con el pasado, pero ya vamos a dejar un poquito el verb be. Carla, tell me. Teacher, una pregunta. Para poder traducir at board, ¿cómo sería? Porque en el grupo teníamos esa duda. Es que decía como que todos están en la junta, entonces tratamos de decir que todos estuvieron en clase. Oh, no sé. So, no sé si está correcto. All were in class. Ajá. En la 7. Sí. Sí, porque okay. Abroad, si me está. Ok, entiendo. Abroad es. Ahorita se las escribí en el chat. Abroad es en el extranjero o fuera. Era board. At the board. Ah, a la pizarra. A la okay. pizarra. Excelente pregunta, porque cuando hablamos de una locación así, el at, utilizamos at como no podemos decir, ok, la pizarra es board. Ok, entonces no podemos preguntar si ellos estaban in the board, porque in es dentro, ¿verdad? No pueden meterse en la pizarra. Entonces no podemos decir in. Tampoco on, porque on significa sobre. Ok, entonces en este caso se usa la preposición at. Were they at the board? ¿Estaban ellos a la pizarra? Esto se puede interpretar como si estaban ellos a la pizarra enfrente participando o cerca de la pizarra. ¿Respondí su pregunta, Carla? Sí, porque sí, nada que ver, el traductor nos engaña. No, excelente pregunta, porque esas son las preposiciones, creo que se miran en el básico 2, pero a veces quedan esos vacíos. Entonces, por eso es importante que siempre pregunten y participen, porque eso para locaciones así, por ejemplo, imagínense la ventana, the window, es otra locación, por ejemplo, si alguien, el
vigilante, el policía está a la ventana y yo estoy ocupada y necesito decirle, podés chequear, el vigilante está en la ventana, a lo mejor necesita algo, el guardia, ¿verdad? Entonces no le puedo decir, the guard is in the window porque no está metido en la ventana. No puedo decir on the window porque no está sobre la ventana. Entonces, para eso se usa at the window, at the door, at the board. Igual para no, cuando no estamos como en una locación específica. Por ejemplo, yo puedo decir, I am at the mall. Estoy en el centro comercial, pero no le estoy diciendo estoy dentro, estoy fuera, estoy por ahí cerca. I am at the mall. Okay. Any other question? Yes, teacher. No. Okay, you're more than welcome. Well, so that will be it for today. Thank you for joining, for your participation, and see you tomorrow for more. See you tomorrow. See you. See you. Sleep well. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye. Good night, Melissa. Yeah, okay, Melanie. That would be in English or Spanish? Spanish, please. Okay, no problem. Gracias por quedarse un ratito más. Yo sé que están cansaditas, pero pues quería saber si tiene alguna duda, pregunta de algún tema que quisiera resolver o alguna explicación de algún tema. No, de momento no. Esto sí estoy bien. Ajá. Ok, algo con respecto a la clase que le esté funcionando o que quisiera que hagamos o fomentemos más, por ejemplo. Algo que le guste, por ejemplo. Ajá. No, no, yo considero que se está abarcando todo bien porque respecto a las dudas que surgen a veces, o sea, a veces no puedo preguntar porque estoy en alguna otra cosita y estoy de oyente, pero trato la manera de participar y ver que todo esté en orden y de comprender de igual forma. Igual con las tareas, veo que se nos está retroalimentando siempre. Así que creo que de momento pues todo bien. Ok, muy bien. Entonces, pues igual, ¿verdad? Sí, de momento yo sé que algunos a veces están en las reuniones del trabajo o todavía están de camino y por eso no pueden participar, pero igual siempre que tenga alguna pregunta con lo que anótela para que no se le vaya a olvidar. Y el 101 es para algún tema del cual hayan dudas, que me dice que pues ahorita todo está bien. No hay dudas o preguntas, lo cual pues me alegra mucho que esté comprendiendo que todos los temas se hayan desarrollado de manera clara para usted, pero pues no significa que ya no puede preguntar más adelante, ¿verdad? Siempre pues de repente alguna pregunta, así como han hecho el día de ahora y a veces anteriormente también, ¿verdad? Puede hacerla en cualquier clase, no necesariamente hasta que le toca 101 y como solo es uno en el mes, ya no tuve chance. No, siempre estamos abiertos a cualquier pregunta. Igual si tienen alguna sugerencia, estamos para eso. Pues no piense en ningún momento de que, no, si le digo que diga en español o que no le entendí o que lo diga en inglés, se va a molestar. Absolutamente no. Igual cualquier observación, comentario lo pueden hacer y pues principalmente que sea nosotros estamos en la disposición de ayudarles y si hay algún cambio que hacer con la forma de dar la clase, por ejemplo, podemos ver cómo podemos modificar de manera que a ustedes les funcione y sin afectar las directrices del programa. Oh, y así es que siéntese libre de hacer cualquier pregunta, observación, sugerencia. Para eso estamos. De acuerdo, teacher. Muchas gracias.
Gracias a usted por quedarse un ratito más. ¿Tiene algo que agregar antes de, o preguntas o dudas, comentarios antes de cerrar la sesión del día de ahora? No, no, todo bien. Ok, Melanie, le agradezco mucho su tiempo y la dejo pues ir a descansar y espero verla mañana entonces en clase. Sí, claro, gracias. Good night. Feliz noche. Good night.